semilla de la divina misericordia. Confío en ti, estoy seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y nada temo, pues yo sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como un buen amigo. Y de tu historia tú has sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza. Ya no me asusta mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado. Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus manos. Me has sostenido, soy tu amigo, soy tu hermano. ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como un fiel amigo. Y de tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque la sangre ha lavado mi tristeza y me ha sacado del oscuro de esta cueva. Y mendigando amores falsos, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Hermanos, bienvenidos. Sábado 24 de septiembre, cuarto sábado de ayuno y oración. Hoy te quiero invitar para que simplemente, como nos decía la canción, confiemos en Él. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu angustia, no sé cuál sea tu dolor. Lo único que te pido, hermano, es que confiemos en Él. Hoy sábado de coronilla y ayuno, quiero invitarte para que dispongas tu corazón, para que tengamos dos características especiales en nuestra oración hoy. Nuestra oración de hoy debe ser una oración humilde, una oración de reconocimiento de quién soy,
Dile al Señor: Señor, te pido perdón porque he fallado. Reconozco mis caídas, reconozco mis debilidades, reconozco mis faltas de carácter. Hoy, Señor, frente a ti levanto mi voz para decirte: Señor, tómame tú, porque me reconozco una persona con defectos, me reconozco una persona con debilidades, me reconozco una persona que muchas veces se ha dejado llevar por los dolores, los sufrimientos, y no he mirado tu cruz. Y la segunda característica de nuestra oración hoy, hermanos: confianza. Durante la semana recibía muchos mensajes pidiendo oración por sanidad, pidiendo oración por la economía, por un trabajo. Tantas personas con problemas psiquiátricos, tantas personas con problemas familiares, rupturas de los matrimonios. Y durante la semana le decía yo al Señor: Señor, muéstrame, muéstrame en este sábado cómo clamar a tu presencia. Muéstrame, Señor, en este sábado cómo abrir, Señor, tu corazón hacia nosotros. Y claramente en la semana me decía: confianza, confianza. Y a mi mente llegaba aquel momento cuando sus apóstoles viajaban con él en la barca, y aquella noche el viento era fuerte, y aquella noche habían rayos y truenos, y aquella noche la lluvia era demasiado fuerte. Tal vez es su historia hoy. Tal vez en tu vida hay mucho viento. Tal vez en tu vida hay muchos truenos. Tal vez en tu vida hay mucho miedo. Pero sabes, Jesús va en la barca. Cierra tus ojos. Imagínate tu vida, que es la barca. Y mira, Jesús está junto a ti. Él duerme, porque Él sabe hacia dónde nos dirige. Por eso dile: Señor, yo quiero confiar en ti. Abre tus labios y dile: yo quiero confiar en ti. Dile: confío, confío, confío. Susúrralo con el canto: confío. Señor, yo confío hoy en ti. Confío, confío en ti. Deja que Él te abrace en tu miedo. Deja que Él te abrace en la soledad. Deja que Él te abrace en la angustia. Deja que Él te abrace en la prueba. Dile: confío, confío. Deja que sea Él quien dirija tu barca. No pares de cantar, dile: confío, confío. Deja que todo empiece a entrar en la normalidad de Dios. Deja que sea Él quien se mueva hoy en este lugar, en tu vida, en tu casa. Dile: confío, confío, no tengas miedo. Levanta tu voz y dile: confío, Señor. Hoy confío, amado Rey. Hoy quiero confiar y entender, Señor, por qué pasan muchas cosas. Señor, hasta que tú puedas decir que esa lluvia, que ese viento, que ese mar se calme. Dile: confío, Señor, confío, confío. No tengas miedo hoy. Dile: Señor, hoy quiero confiar. No abras tus ojos, cierra tus ojos y deja que esa barca la dirija hoy Él. Dile: confío, oh, confío, confío, Señor. Dile: levántalo, confío, confío, Señor. Bendito eres, amado Dios. Confío. Siente como la barca, tu vida, entra en la plenitud de Dios. Él hace presencia ahora en nosotros.
Confío, Señor. Confía en el Señor. Déjate dirigir por Él. Te invito para que hoy, en este chat, ahora, mientras cantamos sobre la confianza de Dios, escribas allí tu intención de oración. Hoy queremos orar por ti, por tu necesidad. Hoy somos juntos en esta barca. Hoy somos juntos clamándole al cielo y diciéndole: Señor, hoy confiamos en ti. No queremos dudar. Humildemente nos reconocemos pecadores. Humildemente entendemos que tenemos fallas. Pero hoy confiamos, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Siente la ternura de Dios. Ha pasado la lluvia, ha pasado la tormenta, y ha quedado la plenitud de Dios. Confío. Confío en ti, Señor. Confío en ti. Confiamos en ti. Bendito eres. Señor, te entregamos toda sanidad que clama tu pueblo. Te entregamos, Señor, toda deuda que allí es colocada en ese chat. Te colocamos cada familia que empieza a hacer solicitud de oración. Te colocamos cada ciudad, cada país, cada joven. Señor, confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Ahora mismo, las tinieblas huyen de tu presencia. Ahora las tinieblas que hay en nuestras casas huyen de tu presencia, Señor. Porque tú eres la luz. Porque tú eres la luz, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Bendito Señor. Bendito Señor. Hermanos, después de esta introducción, para disponer nuestro corazón a Él, iniciemos con mucha fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de nuestros pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esta coronilla, este sábado de ayuno y oración, quiero ofrecerla en esta primera decena por todas las personas que escriben a nuestro chat, por todas las personas que nos han pedido oración, por cada intención de sanidad, de bendición económica, de liberación, de encuentro con el Señor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero.
Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta segunda decena quiero ofrecerla especialmente para ti, Señor, en acción de gracias, por los testimonios que nos han contado a través de esta coronilla de sábado con ayuno. Oramos y damos gracias por Ciani Elizabeth en México. Gracias, Señor, por este testimonio que nos está regalando. Te damos gracias por Mauricio, William Mauricio, porque ya estás empezando a orar. Te doy gracias por cada milagro, cada obrar en la vida de muchos que ayunan en humildad y confianza por ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que empiezas a hacer y lo que seguirás haciendo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta tercera decena, hermanos, quiero ofrecerla por ti, que has sentido que la barca tal vez se hunde, que has sentido que el viento tal vez se tumba, que has sentido que la lluvia no ha dejado que muchas cosas florezcan. Hoy la ofrezco por ti que copias ahora en el chat una intención de oración. Esa intención la ofrezco, hermano, por ti, para que el Señor mueva la mano poderosa sobre tu vida y sobre los tuyos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta cuarta decena quiero ofrecerlo por cada persona que nos sigue, que nos acompaña, que está enferma, o que tiene alguien enfermo en su casa, o alguien que nos siga desde una clínica. Señor, levanta a estos hermanos.
Señor, hoy confiamos que tú también vas a parar todo lo que hay en la barca de este hermano. Señor, todos los vientos que han golpeado tal vez durante meses. Señor, todos los dolores que ellos sienten. Señor, confiamos hoy a través de esta coronilla y ayuno que tú estás moviendo tu mano poderosa, que tú les estás sanando, que tú les estás mirando por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta última decena quiero pedirle a Santi, quiero que la cantemos juntos. ¿Y sabes por qué? Quiero ofrecerlo por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, que han dejado que su corazón se endurezcan en la fe, que han olvidado a Dios. Sí, por esas personitas que tal vez va siempre al sagrario a ofrecerla. Hoy cantemos con mucha fe. Levanta tu voz con fuerza en tu casa, no dudes, no tengas miedo. Hoy vamos a pedirle al Señor que todo corazón duro sea doblegado, que todo corazón que se ha apartado de Él vuelva a su rostro, que en nuestras casas vuelva a reinar la ternura del Señor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y luz del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten piedad del mundo entero, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad. Aquí está tu pueblo que te alaba. Aquí está tu pueblo que te bendice. Aquí está tu pueblo que te exalta. Aquí está tu pueblo que levanta su voz para decirte aleluya a ti. Aquí está tu pueblo, Señor, que te exalta, que te declara roca, alcázar, refugio nuestro. Aquí está tu pueblo, Señor, que dice que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está tu pueblo que hoy se humilla ante ti y reconoce sus faltas, y se reconoce inferior, y se reconoce, Señor, como necesitado de ti. Y por eso hoy levantamos nuestra voz diciendo: Señor, queremos confiar más en ti, queremos abandonarnos en ti, queremos caminar en tu presencia, queremos abrazarnos a ti y caminar contigo, Señor. Para terminar, quiero pedirle a Santi que nuevamente dejemos que sea un canto que fluya del corazón ahora, de confianza. Confía, 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 espera y confía, camina y confía, ora y confía. Es el Señor quien está al mando, es el Señor quien toma el poder de nuestras vidas, es el Señor quien nos dirige, es el Rey de Reyes quien te quiere abrazar hoy. Es el Señor que escucha tu alabanza de confianza y mueve su mano hoy. Confiamos, confiamos, Señor. Confiamos, Señor. Confiamos, confiamos, Señor. Confiamos. Aquí y ahora confiamos, Señor. Yo confío. Yo confío, Señor, yo confío. Mi familia confía, mi familia espera. Yo confío, Señor, los míos esperan en ti. Señor, mi ciudad confía en ti, mi país confía en ti. Señor, mi iglesia, nuestra iglesia, tu iglesia confía en ti, Señor. Confiamos, confiamos, Señor, confiamos, confiamos. Confío, Señor, confío, confío. No dudes hoy. Cierra tus ojos y déjate mover por Él. Déjate mover por Él. Con tu presencia, confiamos. 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 Confiamos en ti. Yo confío en ti. Confío en ti, Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces y harás hoy. Gracias, confiamos. Me abandono en ti. Me abandono. Confío. Me abandono en ti. Mi amor. Me abandono en ti. Gracias. Confío. Gracias. Confío. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Hermano, los invito para que terminemos hoy con nuestra oración de guerra. Vamos a levantar nuestra voz diciendo:
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan vagando por el mundo para la perdición de las almas. Amén, amén y amén. Nos despedimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Señor, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres entregarte más, confía más. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que se entregan en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti.